Instagram o las pusiste en Facebook? Nena, yo las puse en Facebook, pero ya Pito puede hablar de mierda, pues mucho sale atrás, chica, mano. No lo puedo creer. Yo no sabía, y a todas estas, ¿qué tú tuviste con Pucho? Nena, pues, imagínate, Pucho. Esto es un amor imposible, en verdad. Yo te voy a hablar claro. Esto viene desde Puerto Rico y esto va a vaivén. Entonces Pito es muy celoso y en verdad, ¿tú sabes qué? Ya yo no quiero ni estar con Pito, en verdad. Hablándote claro, él es muy celoso y bien posesivo y a mí no me gusta eso. Yo te lo dije. Ese Pito era como que, en realidad yo no sé. ¿Y qué fue lo que tú tuviste con Pucho a todas estas? Ay, chica, en verdad, mira, yo ni sé, es que eso es algo imposible, eso viene desde Puerto Rico, ya yo no sé, en verdad, yo no sé qué hacer. Entonces, aquel Pito, yo con estas fotos que me tiré, él las vio, y él es bien celoso, bien posesivo, a mí no me gusta, en verdad, esta es una vida que a mí no me agrada, chica, en verdad, no me agrada, en verdad. Y bueno, yo me quiero hasta dejar de él, yo me quiero dejar de él, yo no quiero estar con él, en verdad. Pero te voy a decir algo. Ese tal Pito no te conviene. Y yo te lo llevo diciendo desde hace tiempo. Así que tú sabrás qué hacer. ¿Qué hace? Aquí en casa. ¿Y qué estás haciendo? Nada, como siempre. Mi amor, estaba pensando en ti. ¿Te acuerdas la primera vez que nos vimos en Puerto Rico? Claro que me acuerdo, ¿cómo lo voy a olvidar? ¿En verdad? Tú sabes que sí. En verdad, estaba pensando ir a verte. Nacho, chico, yo quisiera que me vieras, pero tú sabes que yo estoy con él. Yo en verdad, he pensado muchas cosas sobre ti. Pero yo te quiero ir a ver. Yo también te quisiera ver. Tú sabes que tú eres el amor de mi vida. Yo no quiero estar con Pito ya. Es más, a mí no me importa, Pito. Yo ahora mismo voy para ir a verte. Chicos, tú sabes que lo de nosotros es imposible. Nosotros no se puede. No podemos estar juntos. De verdad. Mira, sigue tu camino, en verdad. Mira, olvídate de mí, ¿oíste? Porque es que yo tengo miedo. Pito es de la calle, Pito es un loco. Yo no quiero que él te haga nada, por favor. Olvídate de mí. Bye. 4 horas, lápiz consciente. La Cueva Estudios. El abusador. Básico. 24 horas. No tuve años tan maravillosos como los de Paul. Por delito internacional me busca el Interpol. Vine blanco a Nueva York, ya me quemo el sol. Soy experto mandando a la gente a ponerle formol. Me tienen miedo, ya lo supe. Escupe y no te preocupes, no te va a salvar ni la Virgen de Guadalupe. Me tuve que quitar con los gusanos ancianos. Mira, Pepín, ¿qué pasó con la torta, mi compadre? Mira, que es la que hay, padre, papi. Ya vengo al hombre y al hombre me dio los chavos. ¿Cuánto te dio? 2000, me dijo que no sé, que le habló contigo y que mandó 2000 pesos, mira. ¿2000 pesos, canté, cabrón? Tú eres loco, tú sabes que son 3000. Ay, yo no sé, el hombre dijo, mira, mándale 2000 ahí. Y hablé con el hombre, me dijo, y yo le dije, que yo no sé, en verdad, y le dije, mira, papi, el hombre quiero los chavos ahora, eso no es para después, socio. Mira, papi, yo quiero la torta mía ahora, mira, papi, que. Yo hablé con ese bicho y se. Mira, brother, resérveme esto. Cabrón, vámonos, cabrón, ahí. De tiempo. No, mamá, bicho, en verdad, si no me traes lo mío, lo voy a dar lo de él. Si que se enciende tu cuerpo, se prende en fuego cuando me ves. Señores, un hombre bonito. Sé que quisieras devorarme esta noche, parte por parte, mujer. Y sabes cuánto yo deseo contigo amanecer. La noche acaba de empezar, hey. Y me huele a placer. Hello. ¿Sabes qué? Que estoy aquí ya. ¿Qué? ¿Qué tú haces aquí afuera, chico?
¿Por qué tú viniste para acá? Tú me puedes buscar un problema. Tú no puedes ver que Tito puede estar allá afuera. ¿Por qué tú haces esto? A mí no me importa, no me importa, no me importa. Te puedes buscar un problema tú y me puedo buscar un problema yo. Dale, dale, yo voy ahora. Está bien. Dale. Tacho, qué cosas yo voy a hacer, qué locura, dale. Todo una locura en verdad. Ese hombre me busca un problema, pero dale, vamos. Te ves bien, te ves bien. Dale, dale, vamos, 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 vamos. Mira, no, mira, ¿sabes quién yo me encontré, papi? ¿A quién, cabrón? Papi, a Pucho. ¿Qué Pucho? ¿A quién? A Pucho, papi. Ese mamabicho, tú eres loco, cante, cabrón. ¿Dónde te huele bicho ese? Yo lo vi entrando por ahí. ¿Entrando? A un break ahí, cabrón. Yo lo vi bajándose del carro, te voy a hablar claro. Pegar eso ahí, en verdad, yo no sé qué está. Dale, chica, que te estamos cerrando. Me veo bien, me veo bien. Ven, dale, vamos, vamos, vamos. Cámara, ¿quién me está llamando? Te lo dije. Dile, hello. Hello. ¿Qué hace? Aquí en casa, acostá. ¿Acostá? Bueno, ¿y qué tú has sabido de tal Pucho ese? No, yo no sé de él. Ok. Claro que no, yo estoy en casa, acostá. Mira, ¿tú estás segura de que tú no has sabido nada de él? Yo no sé de ese hombre. Mira que yo no pille a ese hombre por ahí, man, en verdad le va a ir mal. Claro, yo estoy durmiendo, en verdad, yo no quiero problemas. Dale, bye, bye, bye. Dale, dale, dale. Mira, bro, ¿dónde fue que tuviste este mamabicho? Papi, yo lo vi, mira, iba bajando para allá, iba bajando el building. Mira, en el building, mira, de verdad. Bando, ya tú verás lo que le va a pasar a este cabrón, chequéate esto. Cabrón, ay, gracias, mi amor, que tú seas aquí. Tranquilo. Chico, no te quiero aquí en verdad, te puedes buscar problemas. ¿Pero por qué? ¿Por Pito? Sí. ¿Eres no que, es que no sé, en verdad. Es que no aguantaba verte, te tenía que ver. Yo sé, mi amor, que me da gusto que estés aquí, me encanta verte. Pase lo que pase, pues. Pero vete, en verdad, no te busques un problema, vete de aquí ya. ¿Pero por qué? Porque Pito puede venir por ahí. ¿Pero él está aquí? Yo no sé dónde él está. Pero él se aparece en casa, sí, él entra como... ¿Va para tu casa o para no, adentro? No, no puede ir para casa, será para que Pito te coja y te pille, no, no. Vete, mi amor, por favor, vete. ¿Y cuándo más te voy a ver? No sé, yo trato de llamarte, por favor. ¿Está vete, por favor, ya, ¿verdad? Pero otra vez lo mismo, ya me han dicho eso tres veces. ¿Para qué carajo yo vine para acá entonces? Chico, pero ya anda Pito. ¿Qué carajo me importa mi Pito? ¿Para eso yo vine entonces? No, mi amor, dale, por favor, vete. Pero mira, en verdad, dame un abrazo, en verdad, antes de irme un beso, porque qué carajo yo puedo hacer, venir para acá a verte.